Ernesto, ¿te importa si te acompaño un momento? No, no, por favor. He oído que has tenido una crisis y que has estado a punto... Sí. He intentado quitarme la vida, sí. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero... cometí ese error. Lo siento, Ernesto. De alguna manera me siento responsable. No, 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 por favor. Cada uno es responsable de sí mismo, nada más. Ya, pero en tu estado no debí hablarte de esa manera. Me preguntaste por nuestra hija y... no sé, no tuve que decirte nada. No te culpo, Charo. Me estabas tratando como la persona que era antaño. De hecho, yo creo que eres la única persona que piensa que todavía soy el que era. Pero ya no lo eres. No, no lo soy. Vaya, pues sí que había algo pendiente. Espero que la próxima vez no haya nada más pendiente. No, estamos en paz, amigo. Bueno, me gustaría quedarme, pero tengo prisa. Volveré pronto a charlar otro rato. Gracias. Qué cicatriz más aparatosa. ¿Cómo te la has hecho? Un accidente doméstico. ¿Ah, sí? Sí. Pues fíjate que yo me estoy acordando de la cara que pusiste cuando te atravesé la mano con la pluma. Y te aseguro que no fue ningún accidente. ¿Tú te crees que podías venir aquí a mi casa a robarme como si fuera un idiota? Te agradezco tu generosidad. ¿Generosidad? ¿Por qué? Porque después de todo lo que te he hecho, me sigues recibiendo en tu casa. ¿Te parece poco? Bueno, supongo que hay que dejar el pasado atrás y empezar de cero. A mí no me queda otro remedio. Ernesto, tu bastón. Eres un miserable. ¿Tú te crees que podías venir aquí a mi casa y aprovecharte de mí y chantajearme y quedarte como si nada? Sé perfectamente que eres tú el que le has dado la información a Tasio Ferrer. Me has vendido. Juro por Dios que no lo hubiera hecho si no estuviera desesperado. ¿Pero cuándo no has estado desesperado, maldita rata? Suéltame, por favor. Me vas a ahogar. ¿No te crees que no me faltan ganas? No te voy a dejar que te salgas con la tuya, Lorena. Ahora, cuando te suelte, no quiero volverte a ver la cara. Quiero que salgas de esta ciudad y de este país. ¿Estamos? ¡Sí! ¡Suéltame! ¡Me falta el aire! Lárgate de aquí. Gracias, pero prefiero dejarlo. Creo que a partir de ahora no lo voy a necesitar. Thank you.